Azcapotzalco. Vive el cambio. Sábados de la Unidad es el tren de servicios enfocadas a mejorar las áreas verdes y alumbrado público en las unidades habitacionales. El pasado sábado 1 de abril, la alcaldesa de Azcapotzalco, la maestra Margarita Saldaña, realizó la entrega de los trabajos realizados por la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de Unidades Habitacionales con las acciones del tren de servicios Sábados de la Unidad en las unidades San Mateo, ubicada en la calle San Mateo número 83, Colonia La Preciosa, Residencial Fresnos, ubicada en calle Fresnos número 2, Colonia Pasteros. Unidad Santa Inés, ubicada en Avenida Esperanza, número 61, Colonia Santa Inés. Durante el recorrido por las unidades, la alcaldesa de Azcapotzalco, la maestra Margarita Saldaña, estuvo acompañada por los vecinos, así como por el licenciado Salvador Correa, director ejecutivo de Seguimiento de Unidades Habitacionales. Pues han sido muy beneficiosos porque la verdad ya le hacía falta mantenimiento a la unidad. La pintura, la poda, la desasolvación, también todo eso que ya se viene en la historia. Pues que hay más iluminación, hay menos oportunidad de que algún delincuente se esconda por ahí en algún arbusto. Pues se le agradece mucho el apoyo que ha tenido a las unidades habitacionales y en particular a la nuestra. La atención fue muy rápida, solicitamos apoyo para la poda de árboles. Vinieron en un mes y ahorita ya están con la poda de toda la unidad. O sea, fue bueno el servicio. Y agradecemos el apoyo, ¿no?, por parte de la delegación y de la alcaldesa en apoyarnos en hacer mejoras en la unidad. Sí, la verdad que fue muy, muy, muy pronto, muy rápida la respuesta. Y sobre todo, exacto, el apoyo económico es agradecido. Pues todo, porque la verdad sí, los árboles ya estaban bastante grandes y incluso se están llevando toda la basura y nos van a ayudar a llevarse todos lo que está ahí atrás, los troncos. Nos van a apoyar también llevándose eso. Y para tener una limpieza y un área más higiénica, ¿no? Recomendada para todos los pequeños. Y mañana que viene la alcaldesa, pues darles más agradecimiento y pues solicitarle más apoyo, porque si lo requerimos, ¿no? Eso es algo importante porque pues ahora con los vientos y la lluvia podemos tener un problema mayor. ¿Y la estética de la unidad? Eso, que se vea bien, limpia. Es como cuando en tu casa, ¿no?, haces un aseo profundo, pues y se va a ver la diferencia con la poda de los árboles y con las luminarias, es que nos van a apoyar con eso, pues sí vamos a tener mejor plusvalía incluso. No, pues nada más darle todo nuestro agradecimiento por el apoyo que nos ha brindado en este tiempo y la pronta respuesta. Sí, no, yo sí estoy sorprendida de la respuesta tan rápida y tan buena que nos están dando. Y además el trato que nos están dando no es despótico, pero algunas autoridades así se comportan, pero estamos viendo que no, que es todo lo contrario, y es borran la imagen que tenemos de las autoridades. Sí, el señor, desde que fui a pedir el apoyo allá a la alcaldía, excelente su trato. Que siga promoviendo ese tipo de cosas y apoyando a todas las unidades y a toda la delegación en general. Y que muchas gracias. Gracias. Aquí en mi unidad, nos apoyaron con el desasolve de nuestro drenaje, en este caso porque ya estaba al borde de, pues ya se iba a desbordar. Entraron a revisión y por la magnitud hicieron la labor, destaparon y nos dejaron ahorita funcional. De ahí nos hicieron todo el trabajo de jardinería y limpia. Se nos ha apoyado con pipas de agua para abastecer nuestra cisterna, que es para abastecer 80 familias en esta unidad. Sus compañeros muy humanos se prestan a escucharnos y a trabajar, no vienen a ver si lo hacen o no,
o sea, bien, muy dedicados en su labor que desempeñan cada uno, tanto ingenieros como trabajadores de cuadrilla. Entonces, una, implementar una unidad, porque ahorita se vio que realizando estos trabajos o haciendo peticiones a la alcaldía, nuestros vecinos se han prestado a apoyarnos, a cooperar, a estar aquí, a ver qué se está trabajando. Dos, pues el realizar los trabajos que nos están haciendo, pues tener mejoras, ¿no? Evitar que se nos tapen los drenajes, el abastecimiento de agua, pues es muy importante. El alumbrado, que también se me ha olvidado mencionarlo, también se nos vino a hacer una valoración de alumbrado y pues también nos van a apoyar con eso. Es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque luego ahorita las familias, luego los niños andan abajo, pues todo oscuro, pues como que no es seguro para ellos, aunque tenemos cerradas puertas, ¿no? Es importante. Pues nuestro agradecimiento de antemano por la atención desde el día miércoles que nos atendió. Pues siempre ahí estuvimos insistiendo y él se portó muy buena gente, aceptó venir a la visita para ver en qué condiciones estábamos y pues que siga así. Yo sé que somos una ciudad muy grande, una alcaldía también en la que pues se requieren muchas mejoras, ¿no? Pero paso a paso vamos a ir avanzando y gracias por el apoyo brindado a nuestra unidad. Muy buenos días, vecinos y vecinas de Azcapotzalco. Nos encontramos aquí en la unidad habitacional de Fresno número 2 de la colonia Pasteros. El tren de servicios sábados de la unidad nuevamente dando resultados. Hoy damos conclusión a los trabajos en esta unidad para así poder llegar a tu unidad muy pronto. Muchas gracias. En mi unidad habitacional estamos viviendo el cambio. Así es, estamos viviendo. Solo sigan trabajando y aquí seguimos con ustedes apoyándolos. Gozaremos, es un sábado más. Visita la página sabadosdelaunidad.com, donde encontrarás más información de dónde localizarnos. Con gusto te atenderemos. Toda la semana trabajé. O si lo prefieres, llámanos al teléfono 5592-774255 en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Todos mis amigos gozando otro sábado más. Los espero, es un sábado más. Vamos todos, es un sábado más. Sígueme en las redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter, TikTok. Salvador. Azcapotzalco. Vive el cambio.